Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, el fin de semana fuimos a un par de lugares y uno de ellos fue el cine. Fuimos al cine. Pero quería hablar yo de la feria, pero Monse del cine. Yo quería decirles que no vayan a ver Garfield. No, está malísima, ¿no? Está pésima. O sea, es de esas películas que lo único divertido que tienen son las 4 escenas que te ponen en el trailer y eso que ya en el contexto de la película no te dan risa. Y yo vi a algunas personas en el cine tratando de reírse porque de verdad, después de pagar tu boleto y ir con ganas de ver algo que te divierta y te entretenga, pues dices, estoy haciendo todo lo posible por reírme y porque me cause gracia, pero neta, ni está divertida, ni es un mensaje que quieras para tus hijos. Bueno, Gabriel ya se quería ir a la hora, faltaba todavía como media hora, 40 minutos y Gabriel, ya se va a acabar, ya me quiero ir. Sí, no, y está larga, aburrida, no sé si nos tocó una sala mala en el cine, en Cinépolis, pero la sala en la que estábamos, el audio se escuchaba pésimo, casi no se escuchaba, estaba muy bajito, ¿no? Un poco, entonces, sí, ya sí. Pronto costaba trabajo entenderles a los personajes, todos los personajes están flat. Ay, no sé, ¿tú qué opinaste? A mí no me gustó, yo cuando... ¿Pero por qué no te gustó? Llegó, a mí no me gustó porque no, está mala, o sea, no tiene sentido la historia del papá. La historia que nos cuentan es un reencuentro entre Garfield y su papá. Entonces hay una historia de abandono donde el papá lo deja en un callejón, que es lo que se ve en el tráiler. Le dice, ahorita vuelvo por ti, y Garfield se encuentra John. O sea, su papá tarda en regresar, pero pues Garfield se va a buscar por el olor de la... De la pizzería de enfrente, en donde está él, lo dejan en una callecita, en un callejón, en una calle ahí, un rinconcito. Entonces él, después de un rato, empieza a oler a pizza y cruza la calle y llega al restaurante de donde viene el olor y está John. Y ahí lo conoce y se mete y se van. Entonces, pues ya, o sea, el papá piensas que lo dejó y posteriormente se reencuentran. Y se embarcan en una aventura que pues no tiene sentido nada, o sea, porque ni siquiera el mensaje de la reconciliación del papá está interesante, o sea, no hay, la verdad es que se reencuentran y ya, ah, qué buena onda, pues regresó, no era tan mal tipo, y ya. Y no era tan mal tipo. No era tan mal tipo, comillas, sí. ¿No? Sí, la aventura que ocurre para unirlos es absurda, o sea, el papá está involucrado ahí con una mafia, de gatuna, con una señora ahí gatuna que también lo odia, pero tampoco está muy claro pero por qué no lo odia. No tiene ningún sentido como por qué lo odia, ni... Bueno, lo odia porque la abandona ella también, pues, o sea, el papá tiene fama de abandonar, entonces la abandona, pero de todas maneras no se justifica, siento, ¿no? Ajá, ella tanto es mala, odio. Mala, malísima, luego, o sea, ya ni empecemos a hablar sobre la representación de género en la película, porque, pues, nula y la que hay es absolutamente... ¿cómo se llama? Estereotipada. Y luego, por ejemplo, el personaje de Garfield, como que nunca me había puesto a analizarlo antes en las caricaturas. Creo que era medio mala onda y medio patán. Sí, es medio, sí, es como medio cínico. Medio cínico, pues, aprovechador, sí, no es un personaje le vale que tú todo. Digas, en 2024 queremos seguir teniendo esos ejemplos de personajes en nuestra vida, ¿no? Para nuestros hijos. Pero bueno, el punto es que Garfield, o sea, creo que no es un personaje que haya envejecido bien como para los valores que la sociedad está buscando tener, entre como un respeto, pues, al prójimo, conciencia de tu alimentación, etcétera, etcétera. Y entiendo como por qué come, ¿no? Creo que es como el reflejo de su ansiedad por el abandono, yo qué sé. Pero luego hay una parte como súper abusiva y bully por parte de Garfield en todos los sentidos, o sea, y con todos los personajes que lo rodean. O sea, es muy abusivo con John. Y es muy abusivo con Odie, y me pueden decir y cancelar y decir, pues es que así es Garfield. Pues sí, pero no sé si está bien que sea así, ¿no? Pues no, pero digo, a ver, o sea, bueno, sí, o sea, sí tienes razón. No sé si en la película no se ve bien el personaje, o sea, no te cae tan bien como en las caricaturas. Sí, yo me acuerdo que yo disfrutaba ver las caricaturas, me divertía, pasaban cosas que eran padres, de pronto... O sea, no sé si es que yo crecí y en realidad si las volviera a ver me pasaría lo mismo, pero
O sea, siento que Odie, que es este perrito ser de luz que resuelve todo y es bien inteligente y tiene inteligencia emocional, mientras el otro es un aprovechado mala onda, pero es como yo tengo aquí a mi Minion que va a hacer todo por mí, y a mi proveedor que es John, y pues también hay como este rollo del patrón del abandono, como dice Fausto, el papá abandona. Y entonces es como la temática de la película es el abandono, ¿no? Y cómo lidias con eso. Pero luego como que hay una apología, ¿no? De este tipo de gente, o sea, o estos papás, o estas personas que te abandonan, pero es por tu bien, ¿no? Sí, es que o sea, te partieron la madre en tu vida y te hicieron muchísimo daño y te rompieron el corazón, pero era por tu bien. Sí, que eso es lo que no está bien. Sí. O sea, tal cual, no que eso no está bien. ¿No? Él sí te quería. Ajá, no era tan mala onda, pero sí cometió un error. O sea, el tema es que no se ve que sienta el papá que haya cometido un error. No hay todo este proceso. Si no es, pues sí, yo te quería y te dejé por esto y así soy, pero soy buena onda. No, y Garfield es como de, ah, claro, venía cada domingo a visitarme. ¡Wow! Sí, pero, o sea, a ver, psicólogos, porfa, ilumínenme, porque... O sea, ¿y eso qué? ¿No? No, pues lo visitaba, pero no sabía Garfield. Por eso, él no sabía, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? O sea, podía haberse acercado, haber hecho otra cosa. Digo, entiendo que es una caricatura, que no me tengo que poner tan intensa, pero un poco como que me surgen estas reflexiones a la hora de estarlo viendo, porque justamente es como, a veces nosotros, pues, racionalizamos los maltratos de otras personas en nuestras vidas y siempre estamos justificando a veces ciertos comportamientos que sí son tóxicos, que sí nos hacen daño y que luego tenemos que buscar la manera de racionalizarlos porque socialmente pues no podemos, o sea, no es aceptable que tú estés en la posición de, ah, ya, no es para tanto, ¿no? O sea, como que te hacen eso. Sí. La sociedad te vuelve la drama queen, ¿no? Cuando, por supuesto que tienes razón de estar enojado y de no querer ver a esa persona nunca más en tu vida. ¿Por qué querrías ver a alguien que te dejó abandonado en un callejón cuando eras bebé? Como o un perro que te dejó abandonado en la playa y tú eres un robot. Y además, ajá, pero además es como Garfield se encuentra con John y entonces el papá es como de, ay, bueno, pues ya va a estar mejor ahí, ya me voy, adiós. Pero ni siquiera es como un racional ahí detrás, ¿no? Es como... No sé, o sea, por supuesto que si yo veo a mi hijo cómo se lleva bien con un tío millonario y le da regalos y lo hace reír, yo diría, ah, qué buena vida podría tener con esa persona, pero no es justificación para yo pararme y irme y dejarlos ahí de, bueno, adiós, porque también tú no sabes si John quería un gato, no podía tener gatos en su departamento. Además, sí, no, la película siento que no tiene sentido y no tiene razón de ser. Ahora, el personaje, digo, no lo he visto con estos ojos de esta época, pero en las caricaturas pues la problemática era otra, o sea, el tipo es cínico, el tipo es flojo y le gusta comer y es la personalidad de un gato básicamente, y creo que la mayoría de los conflictos en las caricaturas eran de que él quería hacer algo y los impedimentos que había para salirse con la suya. Exacto, por eso era divertido, porque siempre tenía como un impedimento que no le permitía el mal comportamiento, no le permitía esa zona de confort. Exacto. O sea, su mal comportamiento siempre era revertido y Odie era parte de esto. Y aquí hay una justificación y un como manga ancha a todo su mal comportamiento. Exacto, entonces la película sí, pero eso no tiene razón de ser. Además es aburrida, pues. Sí, es aburrida. O sea, porque si fuera esto solo y estuviera divertida, pues te gusta o no te gusta. Pero aquí sí siento que me está pegando el sol y me veo bien raro, mira, fíjense, qué raro. Y Monse también, mira, si te agarro de cierto ángulo, te ves como dorada. Hola. Sí, raro. Pero no está buena, la verdad, y Gabriel se aburrió, Lucy también se aburrió, y todos nos aburrimos. Que no pasó lo mismo con el perro y el robot. No. Mi amigo el robot. Mi amigo el robot no pasó, sí, exacto, porque no es mi amigo el perro. ¡Team Robot! Sí. ¿Team Robot o Team Perro? Team ya lo habíamos dicho. Team Robot, ya habíamos vayan tocado a ver ese tema. Mi amigo el robot. Y después fuimos, después les platicamos esto, porque fuimos después a una feria, ahí en la Alameda Sur, y fuimos a... una tienda, bueno, eso ya pues, subimos unos videos de nosotros en el Kraken Shop, que está bien el concepto, pero la comida sí no nos encantó, o sea, como que hay unas cosas, las hamburguesas están muy bien,
Pero el que te echaste un ramen o qué era. Ay, estaba saladísimo, no me lo pude comer. Ajá, entonces estaba un poquito disparejo ese asunto de la comida, un poco irregular. Pero está padre el concepto, sobre todo si les gusta el manga y el anime, pero sí hay le faltan detallitos. Pero las sodas italianas estaban muy buenas, por cierto. Uh-huh. Y Lucy se divirtió mucho platicando con el robot que te da la bienvenida a la entrada. No, sí. Era su nuevo amigo. Sí, robot, dime, ¿sí o no? Le decía. Y el robot, ¿quién sabe qué decir, Lucy? Pero sí o no, robot, le decía Lucía. Robot, ¿te gusta estar aquí? O no sé qué. Era muy divertido eso. Sí, después les hablamos de la feria y de los juegos de azar en la feria, que donde perdimos dinero, pero bueno. Ese es en el siguiente episodio. ¿Verdad, Mon? Sí. Saluda, despídete de tus fans. Adiós. Adiós.